Muchas mujeres alardean de ser consentidas. Yo siento que todas las mujeres, sin importar la edad, son consentidas. No importa la edad que tengan. Yo lo confirmé hace poco, que escuché hablando a mi mamá con un mocito que tenía. Y eso le hablaba como si el mocito fuera un bebé de 3 años. Ay, chimi, amochito lindo, lo más precioso del mundo. Mi corazoncito de melón, le decía a un hijo de puta del Putumayo. O sea, no me molesta que el man fuese el Putumayo, me molesta es que mi mamá nunca me habló a mí de esa manera tan bonita. Igual yo no la juzgo porque mi mamá supo ser muy buena moza. Lo que yo le admiro mucho a mi mamá es que mi mamá, uno de sus amantes, era un tipo afrodescendiente. O sea, cuando mi mamá vivía con mi padrastro, yo le conocí 3 mozos. 3 mozos. Y lo más hijo de puta fue que no conocí a mi papá. O sea, yo me la pasaba de mozo en mozo. ¿Usted es mi papá? ¿Usted sí es mi papito? ¿Tampoco? ¿Usted sí es mi papá? ¿Corazoncito de melón? Igual yo no la juzgo. Lo que me sorprende es que uno de sus amantes era un tipo afrodescendiente. Era un señor de piel oscura. Mi mamá estaba teniendo intimidad con un negro. Pobrecita mi mamá, claramente, porque para nadie es un secreto que los negros... Sí, pues, los negros huelen feo. Y desde entonces yo le empecé a sentir ese olor a mamá. Era un olor como a desigualdad racial que se sentía. Un olor como a ausencia de derechos civiles se sentía. Un olor como a cantante de salsa choques. Yo solía decir que hacer un chiste sobre afrodescendientes no me hacía racista hasta que una chica del público me dijo, siga con esa yuca dentro del culo. Yo le dije, eso es homofóbico. Me dice, yo no estoy ofendiendo a los homosexuales. Le digo, no, pero sí a la yuca. ¿Por qué asume usted que la yuca quiere estar dentro de mí y no en un plato de sancocho? O sea, tu comentario es ofensivo para la yuca. No solo estás ofendiendo a la yuca, sino a toda una familia de tubérculos que incluyen la zanahoria, la papa, los cubios, esta otra tonta que no la quiere nadie, la que todo el mundo odia, la racacha. Uy, la racacha. Mi mamá le echaba racacha al sancocho. Le echaba racacha al sancocho y yo la confundía con yuca. Se parecen un poco, ¿no? Yo digo que la racacha es como una yuca travesti. La racacha está en un cuerpo que no le pertenece. Yo dije, puta, ¿será que sí estoy siendo racista? Me cuestioné un poco. Entonces llegué a la casa y empecé a leer sobre racismo. Duré toda la noche leyendo sobre racismo. Al otro día continué leyendo sobre racismo. El martes también leí sobre racismo. Toda la puta semana leyendo sobre racismo. Ya me estaba esclavizando con el tema del racismo. Yo dije, creo que no estoy siendo racista porque yo he hecho reír a personas afrodescendientes en primera fila con ese chiste. Y estando ellos en primera fila, he podido confirmar que sí huelen feo. No se lo esperaban, ¿cierto? Creo que no hace falta aclarar que no leí nada sobre racismo. Todas las mujeres son consentidas, es mi premisa. Señorita, le pregunto yo de una manera muy respetuosa, ¿es usted una mujer consentida? Sí, asiente ella. Todas lo son, no hay duda. Señorita, ¿es usted consentida? Sí, ¿verdad? Todas son consentidas. ¿Su merced es consentida? Que venga, le pregunto. Uy, sí tiene cara de... de consentida y manipuladora también. Porque... Mi primera novia era muy consentida. Ella me decía, ay, bueno, sí, amor. Yo soy consentida, sí lo acepto, pero yo soy consentida porque yo no tengo papá. Yo le decía, está bien que seas consentida, pero no te comportes como una niña de 12, que tú ya tienes 13.
Ese chiste da la impresión de que es pedófilo, pero no lo es. Porque yo nunca dije cuántos años tenía yo. Yo dije mi primera novia y dije su edad, que eran 13 años. Ahora, yo no dije cuántos años tenía yo. Ahora, si yo empiezo a jugar con mi edad, pueda que el chiste se torne o no pedófilo. Si yo digo que tenía 13, pues está bien porque mi novia tenía 13. Yo 13, no pasa nada. Si yo digo que tenía 14, pues no está mal, pero es mejor no jugar con fuego. Ahora, si yo digo que tenía 20, como realmente pasó... Mi primera novia era una chica que sabía mucho de mitología griega. Tenía varias mascotas y todas sus mascotas tenían nombres de semidioses griegos. En la mitología griega estaban los dioses y los semidioses. Que un semidios era el hijo de un dios con un mortal. Y a mí me parece muy curioso ver a un semidios presentando a su familia. Como que, amor, le presento a mi familia. Mi papá Poseidón, dios de los mares y los océanos, hermano de Hades y de Zeus. Y mi mamita Zoraida González, ella... Ella nació en Pitalito, Huila, pero se crió acá en Atenas, Grecia. Y mi hermanito menor, Schneider González. Él es hijo de otro papá. O sea, él también es semidios, pero de otro papá. De mi tío Zeus. O sea, mi tío Zeus también se cogió a mi mamá. O sea, a mi mamá en el Olimpo le dicen Zoraida. La Zoraida González. Zeus era el dios que más hijos tenía con mortales. Y Zeus estaba casado con la diosa Hera. Hera era una diosa, la diosa Hera, y era odiosa. Y Zeus era infiel a la diosa Hera. La diosa Hera no era, Zeus era el que era. O sea, la diosa Hera no era infiel. Zeus sí era el infiel. ¿Quedó claro, cierto? O sea, Zeus era infiel, la diosa era, no era. De acuerdo. ¿Cómo se llamaba la diosa, señorita? Se cagó la puta grabación. ¿Cómo se llamaba la diosa, señorita? No quedó claro. Ok, va de nuevo. Zeus estaba casado con Hera. Hera era una diosa. La diosa era y era odiosa. Y Zeus era infiel. La diosa era, no era infiel. Ya quedó claro, ¿verdad? Entonces le pregunto yo a su merced, ¿cómo se llama la diosa? Era porque ya murió, sí señora. Quedó claro. No, a lo bien, ya murió, ya murió. Te resulta que de los tantos hijos que tenía Zeus con mortales, estaba Hércules. Hércules era un semidios que se la pasaba haciendo crossfit y al tipo le tocó... Bueno, Hércules según la mitología romana, ¿no? Pero Heracles, mitología griega, pero vamos a llamarlo Hércules, así estemos hablando de la mitología griega por cuestión de rating. Hércules tiene más rating. Entonces, Hércules, resulta que Hércules mató a su familia en un ataque de locura, pero no fue porque Hércules quiso, fue porque la diosa Hera se enteró que Hércules era hijo de Zeus, producto de una infidelidad, entonces le provocó un ataque de locura, Hera, y Hércules en su ataque de locura mató a su familia. O sea que la diosa Hera era una hijueputa. Entonces a Hércules le tocó realizar 12 trabajos, que son los 12 trabajos de Hércules. Y el último trabajo de Hércules era raptar el perro del dios Hades, ¿sí? Era un perro de tres cabezas que custodiaba el inframundo, llamado Cerbero, o Cancerbero también se le podía llamar. Yo la otra vez dije Cancerbero y mal del público, Cerbero. El perro se llamaba Cerbero. Yo sí, caballero, pero también estaba bien decirle Cancerbero porque viene el latín canis, perro, está bien llamarlo Cancerbero. Me dice, ah, qué pena, perdón, no sabía ese dato, qué chimba, Severo. Yo no, Cerbero, Cancerbero. Entonces resulta que Hércules tenía que robar el perro, ¿no? Que estaba en el inframundo, pero al inframundo no podían entrar los vivos. Solo los muertos podían bajar al inframundo. Entonces Hércules habla con Caronte. ¿Quién era Caronte? El barquero del inframundo.
un anciano de nacionalidad venezolana. El chamo Caronte, le decían los ateos. El chamo Caronte, le decían los atenienses. Entonces, Caronte, Hércules habla con Caronte, Caronte acepta trasladarlo, porque Caronte era el encargado de transportar las almas hacia el inframundo a través del río Estigia, que hoy se le conoce como el tapón del Darién. Entonces, chiste tan marica. Caronte acepta transportar a Hércules. Hércules llega al inframundo. Cuando va a entrar al inframundo, ve al dios Hades desnudo, masturbando a Zoraida González. Remetido ese callback, ¿no? No supe cómo cerrar ahí ese chiste. Quería cerrar con la Zoraida González, pero la metí a las malas. Es que es bien zorra también. Otro de los hijos semidioses, hijos de Zeus, era Perseo. Pasa algo muy curioso con Perseo, porque Perseo era hijo de Zeus con la mortal Danae. Danae era hija de Acrisio. Acrisio era rey de Argos. Argos es una empresa de cementos colombiana. Es el cuarto mayor productor de cemento en América Latina y el único productor de cemento blanco en Colombia. Argos cuenta con más de 14 plantas de producción. No, déjenme terminar el chiste, porque yo me aprendí todo eso para que funcionara. ¿De acuerdo? Ok, va de nuevo. Argos es una empresa de cementos colombiana. Es el cuarto mayor productor de cemento en América Latina y el único productor de cemento blanco en Colombia. Argos cuenta con más de 14... con más de 14 plantas de producción de cemento, de las cuales 11 están ubicadas en Colombia, una en Panamá, la otra en República Dominicana y la última en Cuba. La gerente general de Argos es la señora Zoraida González. Gente, mi nombre es Diego Osorio, muchas gracias por sus risas. Get up.